Hola amigos de Red de Música, enrédate con la música. Hoy vamos a ver este estándar de jazz llamado Cantaloupe Island, o vulgarmente llamado Cantaloupe, del maestro Herbie Hancock. Es un estándar bastante sencillo, en el tono de fa menor, muy bailongo, que espero que os guste. Así que si te apetece, quédate y vamos a verlo. Bueno, como veis, el tema empieza tocando una nota en la sexta cuerda, aquí en el traste 1 de la sexta cuerda, el fa, y yo aprovecho para tocar en segunda y en tercera cuerda, pongo una cejilla y hago lo siguiente, hago con la púa, toco la sexta cuerda hacia abajo y luego con el anular y con el medio toco la segunda y la tercera y hago este movimiento, ¿vale? Luego después pongo el dedo 3 y 4 aquí en el tercer traste, en la segunda y la tercera cuerda, y vuelvo a dar con el anular y con el medio. Entonces estas tres notas todas juntas, ¿ves? Nos quedaría esto, pulgar, o sea, bueno, púa con el índice y el pulgar, y luego dos veces con el anular y el medio, primero con la cejilla, y luego poniendo este dedo 3 y el dedo 4 aquí en el traste 2, en el traste 3, ¿vale? Luego, ¿qué hago? Para la segunda parte, así decir, del segundo acorde, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues lo que hago es lo siguiente, me pongo aquí, con la cejilla, hago cejilla en el traste 3 y ya toco con la púa, con el pulgar y con el índice que la sujeta, toco en el tercer traste y aquí pongo esta especie de acorde, ¿vale? Tocando con el dedo 2 en el traste 4 y el dedo 3 en el traste 5 de la tercera, y hago con el anular y con el medio, entonces me queda esto. Luego levanto estos dos dedos y con la cejilla hago los dos treses esos que hay en segunda y en tercera. Y ya volvería a hacer cejilla aquí en el 1 y completo el compás. Entonces esta segunda parte me quedaría así. ¿Veis? Entonces todo junto. ¿Veis? Hago un poco más despacio. Eso sería. Y como veis, así hacemos durante 10 compases, lo mismo, nos quedaría un bucle. Etcétera, etcétera. Llegamos al compás 11 y aquí ponemos un do sostenido 7. ¿Vale? Y aquí hago un juego parecido al que estaba haciendo en el otro compás. Lo que pasa es que aquí ahí lo tengo que hacer en diferentes cuerdas. Empezaría tocando con la púa en la quinta cuerda. Y luego haría la doble nota con el dedo anular y el dedo medio aquí en la tercera y en la cuarta. Ahora haría la doble nota en la segunda y la tercera, ¿vale? Y me quedaría esto hasta aquí. Ahora, ¿qué hago? El dedo 3 lo subo aquí a sexta cuerda para dar el 4 de la sexta cuerda con la púa. Y ahora, fijaros, para hacer esos dobles 4 de segunda cuerda y de tercera cuerda, lo que hago es que basculo así un poquito la mano. Y aprovechando el meñique, toco esas dos notas ahí. Vuelvo a poner la posición original del acorde y vuelvo a tocar las dos cuerdas. Esta vez ya tocando el traste 4 de la tercera y el traste 2 de la segunda. Y ya volvería a tocar con el dedo anular y el medio y el dedo medio otra vez en tercera y en cuarta cuerda. Y ya completo el compás. Entonces todo junto me quedaría así, despacito. Y eso dos veces. Y luego ya pasaríamos a este acorde, vamos a hacer una cejilla aquí en el traste 5, ¿de acuerdo? Y con el dedo 2 tocando en el traste 6 y haciendo pues las dos veces para abajo con la púa, ¿veis? Una negra con puntillo y una blanca, cuatro veces. Y ya pues tendríamos lo que sería toda la parte rítmica. Bien, la melodía se divide en dos partes. La primera parte se compone de una llamada y dos frases. Y la segunda parte de una frase que se repite dos veces. Entonces empezamos por la primera parte con esa llamada y empezaremos
haciendo la llamada con el traste 10, con el dedo 3, dos veces en la tercera cuerda. Ahí hacemos un silencio y ya haríamos la primera frase, que hacemos 10 de la tercera donde hemos hecho la llamada. Nos vamos al traste 9 de la segunda con el dedo 2 y hacemos dos veces en el 11 con el dedo 4. ¿Vale? Y ahí volvemos a hacer un silencio ahí. Y ya vamos con la segunda frase. Hacemos 9-11 en segunda. El 8 de la primera con el dedo 1. Y ahora con el dedo 1, el 8 de la tercera. Y con el dedo 3, el 10 de la tercera. ¿Vale? Y estas tres frases, la llamada y las dos frases, se vuelven a repetir. ¿Veis? Hago la llamada otra vez. La primera frase. Y la segunda frase. Y ahora ya entraríamos en lo que sería, por así decir, la segunda parte, que se compone de esta frase, que es con un slide con el dedo 1 del traste 7 al 8 en primera cuerda y con el dedo 4 al traste 11, para luego hacer el traste 10 de la tercera dos veces con el dedo 3. ¿Veis? Repito esto. Eso dos veces y así ya tendríamos la melodía. Voy a tocar ahora conjuntamente los acordes y la melodía igual que al principio, pero un poquito más despacio. Para aquellos ya que os va saliendo un poco, podáis ir tocando encima de la música. Amigos, ya tenemos este estándar de hoy del maestro Herbie Hancock. Tenemos los acordes, tenemos la melodía, ya solo nos queda trabajarlo, tener tesón, paciencia y poco a poco nos irá saliendo. Así que si te ha gustado el vídeo, espero que le des para arriba, al pulgar, que compartas con la gente que le pueda interesar, que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones. Y nada, ya sabéis, enrédate con la música, red de música. Un saludo.